Los MOOC son toda una experiencia. Y los hay en todas las áreas. Se basan en videos y también en lecturas y otros recursos. Y permiten una gran interacción. Los foros son una maravilla. Las actividades a desarrollar son muy interesantes. Aprender está al alcance de un clic. Te inscribes en unos segundos. Eliges tu curso o programa de especialidad y comienzas a aprender de inmediato. La UNAM tiene 102 cursos disponibles para ti. Y estamos cocinando otros más. ¡Te esperamos! Hola, bienvenidos a la tertulia de Educación a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, soy Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina y conductor de este programa. El día de hoy vamos a comentar el tema de los MOOC, de los cursos masivos abiertos en línea. Para ello tenemos a tres distinguidos invitados, tres participantes. Tenemos a la doctora Guadalupe Vadillo, ella es psicóloga con un máster en educación del sobresaliente y talentoso y un doctorado en educación, es profesora de la FES Iztacala de Educación a Distancia y actualmente es la responsable de los cursos MOOC en nuestra dependencia y del bachillerato a distancia de la universidad. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias por la invitación, Melchor. Por otra parte, tenemos a la doctora Jacqueline Bucio García. Ella es licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en Lingüística por la UNAM. Actualmente colabora en el Bachillerato a Distancia y también en los cursos masivos abiertos en línea de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Y por último, nos acompaña el actuario Carlos Ernesto López Natarén. Él es académico del Instituto de Física, profesor de matemáticas, de álgebra y probabilidad y estadística. Obtuvo un diploma por 15 años de servicios académicos en la UNAM y distinción por mejor promedio de la maestría en finanzas cuantitativas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, pues el título del programa es Los MOOC me han seducido, confesiones de estudiantes y maestros. En esta primera ronda, quisiera soltar de principio unos números. Los cursos masivos abiertos en línea hasta el año pasado tenían más de 110 millones de estudiantes en el mundo, en más de 900 universidades, más de 13.500 cursos y muchas de esto que se llama microcredenciales, inclusive maestrías a distancia. Y este año, con la pandemia, su uso escaló de una manera impresionante a partir del mes de marzo. Entonces, pues la primera pregunta para ustedes, Lupita, pues ¿cómo te sedujo esto de los MOOC? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo comenzó la relación? ¿Dónde fue la primera cita? En mi caso fue un flechazo total desde el primer momento. Resulta que los descubrí a través del doctor Keith Devlin de la Universidad de Stanford con un curso que se llamó Pensamiento Matemático. Me encantaba el tema y me encantó el formato. A pesar de que en esos primeros MOOC, creo que fue en 2012, se violaban todas las cosas que ahora se dicen que debe hacerse en un MOOC. Por ejemplo, sus lecciones eran de 40 y tantos minutos cada video.
Y ahí estábamos todos dándole durísimo todo ese tiempo en temas de matemáticas. Pero me encantó, me pareció que era una opción que daba la posibilidad de que el estudiante avanzara efectivamente a su ritmo, de la manera más flexible del mundo, a la hora que uno quisiera. De repente yo me conectaba en la tarde, pero de repente me conectaba a medianoche porque era cuando podía. Y finalmente lo terminé y me sentí muy orgullosa. Entonces también me di cuenta de que, además de la intensa comunicación en foros con mis colegas de todo el mundo, también había una sensación de satisfacción muy especial, diferente de la que da un curso tradicional, de los que tomamos en un salón con 20 o 30 personas. Así es que tuvo su encanto en todos los sentidos. Muy bien, Lupita. Pues, Jackie, ¿cuál es tu historia? Es una historia complicada, vamos a decir. Para mí el espacio fue uno totalmente inapropiado. Para mí el flechazo fue en Twitter. Y pues en ese espacio tan público, de pronto empecé como, ¿verdad?, vecina medio chismosa, a ver que se comunicaban algunos académicos con un hashtag, en particular uno que era EDCMOOC, y qué estarán haciendo, y se están comunicando, y envían artículos, y luego envían notas, y muy extraño, hasta que me atrapó, y me inscribí en lo que estaban haciendo, y nunca me animé a participar, porque yo me sentía todavía ajena y extraña. Y me encantó el mareo que provoca entrar a un MOOC y sentirse medio perdido y no saber por dónde y tener que empezar a tomar decisiones. Y yo creo que ese es lo primero que me encantó, que me dejaban tomar muchísimas decisiones como aprendiz. Y pues decidir por dónde quiere uno ir. Y de los 30 materiales que compartían, uno tenía que decidir, bueno, a mí me interesa este y este. Y al final en este MOOC decían, bueno, y hay que crear un artefacto para demostrar lo que aprendiste, un artefacto digital. ¿Qué cosa es un artefacto digital? Pues tú lo decides, bueno, o sea, todo lo decide uno. Y era muy, muy diferente a una experiencia, a una relación de las que yo había conocido. Entonces ahí estuvo la seducción. Gracias, Jackie. Carlos, ¿qué nos puedes decir? En mi caso, el primer acercamiento con los MOOCs fue por ahí del 2002, con la iniciativa del MIT, el Open Courseware. A mí me parecía maravillosa y, como ya mencionó la doctora Vadillo, uno de los problemas que con los cuales me enfrenté cuando empecé a tomar algunos cursos ahí fue que pues la longitud del tiempo de cada clase o de cada video era muy largo, ¿no? Pero a partir de ese momento a mí me pareció que ese era el futuro, ¿no? Por ahí tenía que ir, o de alguna manera nos tendrá que acompañar, pensé yo, ¿no? En nuestra formación y en la formación de todas las generaciones que iban a venir. Y creo que prácticamente se ha hecho una realidad, ¿no? Sí, ya ven que inclusive a los MOOC en el año 2012, el periódico New York Times inclusive lo declaró el año del MOOC, y hubo algunas personas que dijeron que con esto las universidades iban a desaparecer, con un optimismo desbordado. Y aplica esto de la curva de las innovaciones, que primero hay un pico gigantesco de expectativas, después viene esto que le llaman el valle de la desilusión, y ya después empiezan las cosas a tomar su curso en una manera más, llamémosle, establecida, ¿no? Entrar a esto que llamamos la corriente principal. Y ahorita, en la pandemia, en la que todo lo que estamos haciendo para prepararnos, estudiar y enseñar, lo hacemos a distancia, este tipo de cursos caen perfecto en este momento para ayudarnos a salir adelante. ¿Qué opinan de la palabra masiva? A muchas gentes les incomodan. ¿Alguien quisiera comentar, Lupita, esto de masivo, que para algunas gentes se contrapone a la educación en la que queremos que haya pocos estudiantes por un curso? ¿Qué nos dirías de la palabra masivo? Bueno, yo soy de las que todavía no tiene mucho problema con esa palabra, pero ahorita vamos a escuchar a Jackie y verás que es otra perspectiva totalmente distinta. Me parece que es una de esas palabras que tiene connotaciones no tan buenas,
Pero en el caso de la educación, me parece que es una palabra afortunada en el sentido de que atiende a una gran cantidad de personas con muy poco insumo. Es decir, uno puede gastar muy poquito dinero para hacer un MOOC. Ya hablaremos a lo mejor en algún momento de uno que acabamos de hacer y que tuvo un costo neto de 10,000 pesos y ha servido en un mes a 6,000 estudiantes. Entonces, pues realmente vemos que la inversión puede ser de mini centavos, de fracciones de centavo por persona. Y eso es muy positivo porque resuelve socialmente mucho. Entonces, en ese sentido, a mí no me molesta, pero escuchemos a Jackie. A ver, Jackie, ya ves que la masificación de la educación es como una palabra que dice, uy, qué miedo. Es que suena a algo que se está vendiendo, suena a propaganda política. Y ese lado político es el que no es así, no es una venta, es realidad. Sí se aprende entre muchos, pero no es una palabra afortunada en ese sentido. Y es simplemente, como escuchábamos en algún webinar hace esta semana, es educación pública, es la finalidad de la educación pública, llevar la educación a todos. Esto es lo que quisiéramos, sin que tenga fines propagandísticos de ahora masivamente vamos a enseñar. Y el otro problema de la palabra masiva es que parece que vamos a regalar, a dar, sin ton ni son, y que pues alguien se va a llevar las cosas y ya, en eso terminó. Y no ese es el procedimiento. En un MOOC todo mundo aporta, todo mundo trabaja, todo mundo da y todo mundo se lleva mucho, mucho más de lo que aportó. Muy bien, profundizaremos más después de la siguiente cápsula, en la que oiremos la experiencia de un par de estudiantes que han vivido los MOOC. Pasemos a la cápsula. Bueno, en el mes de mayo una amiga me mandó una captura de pantalla sobre los MOOC, sobre el catálogo de los cursos, lo cual me llamaron la atención. Entonces lo que hice fue guardar esa captura y después de terminar el semestre, pues inicié con el primer MOOC el 6 de junio. Entonces fue poco a poco, fue gradual, fui adaptándome a esta plataforma y me di cuenta que había muchísimos cursos por parte de la UNAM, y lo cual me fascinó. Entonces alrededor de 60 cursos son los que he tomado hasta hoy en día. Ahorita tengo pendiente 3 y tengo pensado de tomar más cursos en un futuro. De todos estos cursos que he tomado, diría que son 2 los que más me han gustado. El primero es las estrategias de negociación, ya que me permite, o más bien el profesor con los distintos cursos que tiene esta especialización, me ha permitido como que abrir mi mente a que tengo que forjar más ciertas habilidades en las negociaciones para poder llegar a acuerdos satisfactorios, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Otro curso que me ha gustado mucho es uno por parte de la Universidad de Sydney, que es psiquiatría positiva y salud mental, en la cual habla mucho sobre las enfermedades mentales, sobre las causas, los tratamientos y la ayuda. Este curso también me fascinó mucho porque tiene muchísimos especialistas, lo cual me permite darme una visión más general y más amplia de qué es lo que piensan otras universidades acerca de estos temas. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Matamoros, profesora de la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 6, y estuve inscrita en el MOOC sobre Modelo para Armar. La verdad que fue una experiencia extraordinaria. Primero, porque ingresé a un lenguaje que no conocía. Segundo, porque me percibí completamente acompañada dentro de ese programa por las profesoras a través de esos microvideos que a la vez que me iban enseñando, también me iban mostrando cómo es ese modelo para armar con una presencia social del profesor. Y fue tan flexible porque en estas 4 semanas en que hemos estado trabajando, fue ingresando la información de manera gradual y me fue permitiendo encontrar una manera distinta de plantear mi curso, el curso de lógica, que es el que quiero armar y sobre el cual estuve trabajando. Y esto implica que me ha fascinado tanto que estoy dispuesta a seguir otros cursos de MOOC donde pueda yo seguir aprendiendo mucho más sobre este lenguaje, que es el lenguaje a distancia, la enseñanza a distancia,
que me parece fundamental, sobre todo porque permite al estudiante ser parte del aprendizaje. No estamos fuera, no es simplemente una imposición, por el contrario, es una sugerencia, y esto lo permite justamente la presencia social del profesor a través de esos microvideos, que además son súper interactivos, súper claros y con toda la información a la mano. O sea, no te pierdes porque tienes una calendarización, porque tienes una serie de actividades y vas gradualmente construyendo. Ahorita yo estoy ya construyendo este curso y la verdad que me ha parecido fácil hacerlo y pues estoy muy contenta de haber cursado este MOOC Modelo para Armar. Bienvenidos de regreso a la tertulia de educación a distancia de la UNAM. Estamos tratando el tema de los MOOC, de los cursos masivos abiertos en línea, y hemos utilizado como metáfora de este programa la seducción. Y en la seducción siempre hay este componente medio racional, pero la mayor parte del proceso es instintivo, afecto y emociones. ¿Cómo progresó su relación con los MOOC? ¿Qué partes de su vida personal y académica llenó, complementó? Esta palabra está medio fuerte, pero hubo algunas infidelidades, momentos de tensión. Pues, Carlos, ¿cómo fluyó la relación? Bueno, a mí me pareció en un principio maravillosa. La mera idea de poder escuchar o tomar clase, aunque no hay en los MOOCs, en realidad no hay una interacción directa, ¿no? Por medio del video, el mero hecho de poder presenciar la clase de la gente que admiras, de tal vez, no sé, los libros con los que te has formado, de los ejercicios, ¿no? Que de estas personas que crearon estos libros. A mí me parecía maravilloso, o sea, y por eso mismo pensaba que pues no había vuelta atrás, este era el camino, ¿no? Y por supuesto, poco a poco vas, justo, ¿no? Con lo que comentaste hace rato, llega el plató, ¿no? Donde dices, bueno, sí está muy bien, pero me hacen falta otras cosas que probablemente en un aula con presencia física sí llego a tener, ¿no? También empiezas a plantear cómo puedes tratar de arreglar esas deficiencias que tiene este nuevo medio que ahora existe, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Lupita, pues ya ves que después de la primera cita siempre empiezan a conocerse muchas verdades. ¿Cómo fluyó en tu caso? Bueno, yo tengo que decirles que tuve una cita inicial que no mencioné antes. Resulta que en 2008, un día me llegó a mi correo una invitación a un curso y resulta que fue el primer MOOC. Me inscribí y no me gustó nada. Entonces entré, era una hoja como de Word y yo tenía que allí colaborar. Dije, ¿qué es esto? Esto está muy aburrido y lo dejé, lo cual es algo de lo que me arrepiento como de mis pecados, porque hubiera pasado la historia, pertenecer al primer MOOC que se hizo en la historia con Siemens y con Downs. Pero bueno, así es la vida, tuve mi segunda oportunidad y de ahí ya no los he soltado. La verdad es que yo tengo que decir que sí, soy una seducida por los MOOC, y que hay MOOCs que me gustan más que otros. Por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de arquitectura japonesa por la Universidad de Tokio que me absolutamente fascinó. Y recuerdo prácticamente todo lo que se dijo ahí. Lo interesante de los MOOC es que uno aprende tanto para la docencia, ya sea en línea o presencial, pero también, bueno, presencial, como dice Jackie, presencial también es en línea, pero digamos físicamente presencial en un salón de clase con bancas y con alumnos con los que tenemos relación a unos metros de distancia. Creo que aprende uno a que es importante tener información y
disparadores de pensamiento y de duda y de conflicto cognitivo muy cerca uno del otro, que es muy importante tener interacción todo el tiempo con el estudiante, que uno no puede pensar que solamente hablar es una forma de hacer docencia, sino que siempre tiene que haber esta relación de ida y vuelta con nuestros aprendices. Yo creo que todos estamos aprendiendo dentro de un MOOC y esa es una gran lección que tenemos en términos de que es una organización plana, en donde todos estamos conectados, en donde cada uno somos un nodo de conexión y un nodo de inspiración para otros. Así yo aprendo muchísimo de mis estudiantes de los MOOC, igual que ellos aprenden entre sí por esas interacciones, por las revisiones entre pares. Entonces, bueno, unos son más seductores que otros. ¿Qué puedo decir? Así es la vida. Así es, Lupita. Jackie, ¿nos puedes platicar tu caso? Sí, yo fue como si me hubiera flechado una estrella de rock y después le hubieran cortado el pelo, le ponen un saquito y lo ponen muy formal. Entonces, me encantó. Yo dije, el estrella de rock era alocado, experimental, caótico. Pero cuando le ponen el trajecito en estas plataformas que surgen a partir, en efecto, Coursera y tantas otras que están surgiendo, yo dije, esto no va a funcionar. Como ya con este saco se echó a perder el encanto. Quieren encajar y encajonar en una estructura que no le corresponde. Pero he aprendido a amar también esa faceta. Permite y da posibilidades muy interesantes también esta estructura que se les pone. A veces les llaman a los alocados los CMOOC y a los formalitos los XMOOC. Hay muchas variantes en medio, pero ambos tienen muchas ventajas, yo considero. Entonces, la relación ha evolucionado, pero amando todas las facetas y posibilidades e innovaciones que proponen y que se pueden aprovechar. Así es, pues los cursos en línea hay de muchos tipos y los MOOC son como una familia de cursos en particular. Y ahora que estamos ahora sí que encerrados, confinados y teniendo que hacer todo en línea, hay muchas gentes, millones de gentes que en estos meses han descubierto que existen los MOOC y que pueden tomar un curso con un profesor de Harvard, de MIT, de Stanford, de Oxford, de la UNAM y de muchas instituciones de todo el mundo. ¿Qué opinan? ¿Cómo ha sido la evolución en esta década de los MOOC en términos pues, de nuestro país y de Latinoamérica? ¿Por qué al principio despegó, luego se apagó y hubo hasta quienes predijeron que los MOOC iban a desaparecer hace algunos años? Pues, Lupita, o Carlos, ya que... Adelante. A mí me parece que, en particular para Latinoamérica, la ola va a volver a crecer, va a llegar otra gran ola, que es la que estamos comenzando a vivir ahorita, porque me parece que el reto de poder tener a estudiantes en línea, todos conectados en un mismo momento, poniendo atención a lo que el profesor está diciendo, puede volverse un poco caótico. O sea, yo no sé si han tenido la experiencia de dar clases en línea, en vivo. Es súper complicado, ¿no? O sea, perderás la mitad del tiempo que tienes disponible en resolver problemas técnicos, en todos los bloopers de toda la gente que tiene el micrófono abierto, que dejaron la cámara abierta, que pasa, no sé, el vendedor de los tamales, escucha, ta, ta, ta. Eso puede ser un problema. Entonces, a mí me parece que en Latinoamérica en particular, tanto por esta interacción que puede llegar a ser caótica, como también por el poco nivel de penetración que todavía tenemos en términos de servicios en línea, ¿no? O sea, no sé, en el país, no recuerdo perfectamente la cantidad de personas en el país que tienen acceso a internet, pero me parece que los MOOCs permiten un switcheo entre la clase presencial
online, en vivo, cambiarlo a una especie de modalidad de MOOC y luego crear sesiones interactivas con el profesor donde se resuelven dudas, donde se rebotan ideas que se hayan visto en los videos que se pueden producir. Entonces, a mí me parece que prácticamente los profesores que ahora están enfrentándose a dar clases en línea, tal vez pudieran ver como una alternativa crear MOOCs y luego acompañar sus clases en vivo con los MOOCs, ¿no? O sea, a mí me parece que no están divorciados precisamente las dos modalidades, sino que se complementan muy bien. Sí, no son excluyentes. Y bueno, en México el dato que se maneja es que alrededor del 60% de la población en general tiene acceso a internet, aunque esto varía muchísimo dependiendo del área geográfica, inclusive en las mismas ciudades, dependiendo de una serie de factores tecnológicos y socioeconómicos. Lupita, ¿algún comentario breve sobre esta situación en México? Pues yo creo que después de esta pandemia hemos tenido como muchos efectos de las posibilidades que tiene la educación en línea. Primero vino la educación en línea de emergencia, esto de que no fue enteramente satisfactorio ni para maestros ni para estudiantes, pero en la medida en que se han ido incorporando recursos, por ejemplo MOOCs, por ejemplo dividir a los alumnos en secciones, regresar al rato con ellos, hacer clase invertida, todas las diferentes cosas que existen, pues creo que ha crecido la satisfacción con la educación en línea y esto nos va a permitir tener como mucho más impacto. Creo que quien descubre un MOOC bueno, a fuerza se hace un poco sensible a todas sus posibilidades. Uno va pensando y dice, híjole, es que yo que siempre quise hacer algo de jardinería, pues hay un MOOC de jardinería. Yo que siempre quise ser médico, bueno, hay miles de MOOCs de médicos. En fin, como que creo que todos los deseos que tenemos por ahí guardados, todas las áreas de especialización dentro de nuestra propia disciplina, tienen un MOOC, para todo hay un MOOC. Y creo que eso hace que los estudiantes que ingresan por una vez generalmente regresan con satisfacción. Así es. En el siguiente bloque hablaremos también de las motivaciones. Pues muchas gracias, Lupita. Vamos a pasar a una pausa. De regreso en la tertulia de educación a distancia de la UNAM. Estamos hablando sobre los MOOC, los cursos masivos abiertos en línea. En esta relación de los cursos masivos en línea, donde hay uno o algunos docentes y cientos o miles o hasta cientos de miles de estudiantes, ¿esto cómo modifica la docencia, ¿no? Para muchas gentes la educación es un acto de amor, es un acto de dar, es un acto de compartir. ¿Cómo acompañar a todos estos participantes para que no se sientan solos? Ahora en las encuestas que se han hecho durante la pandemia, la palabra que más asocian muchas personas es la soledad. Y algunas gentes critican a los MOOC diciendo que son muy impersonales. Y aquí. Vengan a los MOOC de la UNAM. Okay. Y sobre todo... No es propaganda, ¿verdad? Pero bueno. No, no estoy vendiendo. Vengan, yo tuve la fortuna cuando Lupita hizo el MOOC de Aprender, anduve participando ahí en los foros como docente del staff que cuidaba un poquito en los foros qué pasaba, que todos estuvieran atendidos. Y bueno, el MOOC de Aprender y el MOOC de Creatividad son maravillosos por una razón, porque combinaban la presencia justo en vivo de Lupita como docente y que estábamos en los foros siempre muy pendientes. Entonces, es curiosísimo que los mensajes siempre eran, me he sentido acompañado, justamente. Nadie me había puesto tanta atención en ningún curso. Nos dábamos cuenta de la influencia que puede tener un video. Es un video que entra a la vida de la gente, a la casa de la gente. Lupita tiene muchísimas anécdotas de gente que le contó que ven los videos en familia y cómo hay una influencia. Y se quedan platicando de los videos del MOOC en la sobremesa. Es otro tipo de interacción,
algo que yo llamaría discontinuo, como veía en un libro hoy en la mañana, no se da la educación o el proceso educativo de manera lineal, como en el salón de clases, que hay un evento educativo, todos llegamos, nos sentamos y aprendemos, sino que se da en diferentes momentos. Estoy viendo un video, no pude acabarlo en la computadora, pero lo termino de ver en el celular, y en el celular contesto en un foro, y cuando regreso a la computadora tengo otro mensaje. Este ir y venir por los medios, además es como muy transmedia también, permite otro tipo de ritmo en el aprendizaje. Pero es muy curioso ver cómo el efecto es, me sentí acompañado, me sentí atendido. Me dijeron, porque hay miles de potenciales respuestas en esos foros, y después platicamos sobre la docencia, que yo creo que es otro tema. Entonces la soledad, claro que puede suceder en un MOOC en el que nadie diga nada, lo cual es realmente improbable, ¿no? Muy bien. Carlos. Yo también tengo la misma opinión. A mí me parece que los foros son una herramienta fundamental. Ahí mucha gente resuelve sus dudas. Yo y mis estudiantes tratamos de resolver las dudas de los participantes en el MOOC. Y bueno, muchas veces también me han llegado correos directamente a mí cuando tienen problemas y trato de contestarlos todos. Y justo me llegan a decir eso, o sea, muchísimas gracias por contestar. Yo pensé que solo estaba lanzando un email al aire y bueno, sucede que sí trato de contestar absolutamente todo y tratar de que salgan de dudas o de problemas que pudieran llegar a tener. También pienso que una cosa que es fundamental y que creo que todavía estamos experimentando y tratando de desarrollar son herramientas nuevas, ¿no? Herramientas nuevas que nos permitan tener tal vez una mejor interacción. A mí me parece, por ejemplo, en particular, que la realidad aumentada va a formar, va a tomar más bien un papel fundamental en la formación de cursos en línea. Bueno, y aquí de nuevo, o sea, tiene que ser algo que empiece a generalizarse a toda la población en general, porque si solo unos tienen acceso a ello, pues se vuelve un privilegio que puede ser incluso complicar las cosas, ¿no?, para los demás estudiantes. Muy bien, Lupita. Antes de Coursera eran sesiones, se programaban de un día empezaba, un día terminaba y se acababa. Entonces, bueno, en el primero tuvimos 56,000 inscritos y entonces coincidió que los maridos de Jackie y de Lu estaban comisionados en Los Ángeles, que son 2 horas de diferencia. Entonces yo hacía como la guardia, así como guardias médicas, digamos, del MOOC, como hasta las 12 de la noche. Pero ellas hacían lo mismo, nada más que llegaban a las 2 de la mañana y yo me levantaba a las 5 y seguía atendiendo foros, de tal manera que había como 3 horas nada más que no atendíamos a los estudiantes. Bueno, nos salió súper bien y de verdad que la gente decía, nunca en mi vida me he sentido tan querida en un curso, y así tenemos por ahí guardados ese tipo de mensajes. Pero claro que no es sostenible porque dormíamos 3 horas, 4 horas diarias durante 5 semanas, o sea, fue una cosa tremenda. Pero sí aprendimos como con esa experiencia súper intensiva lo importante que es estar al tanto de los estudiantes. Entonces ahora lo hacemos pues en una versión más normal, digamos, que nos permita medio vivir normalmente, pero siempre estando al tanto de los MOOC. Yo creo que dan muchísimo. Hay veces que yo he tomado MOOCs en donde no me hacen tanto caso y aún así alguien sí me hace caso, es decir, otro compañero. Y entonces, bueno, digo, pues no fue el maestro, pero aprendí un montón de lo que me contestó mi colega. Entonces está muy bien de cualquier manera. Así es. Sí, ya los foros en los cursos en línea hay expertos que dicen que son como el arma secreta del aprendizaje porque hay mucha interacción. Y en este tipo de cursos donde hay gente de diferentes caminos de la vida, con diferentes niveles de conocimiento y experiencias vitales, siempre hay alguien que te ayuda, ¿no? Es algo muy bonito de esa parte bondadosa de Internet donde la gente ayuda, participa, ve a alguien que está atorando y lo ayudan. ¿Cómo,
¿Cómo afecta esto la docencia, Jackie? Dijiste que ibas a comentar esto de la docencia. Totalmente, porque ahí es donde está la diferencia. Yo termino por ahí de las 9 de la noche las cuestiones pues, más urgentes de trabajo y ya me quiero ir corriendo a los foros, en este caso el curso de modelo para armar que estamos trabajando en este momento, está corriendo. Y ya quiero ir a ver qué nuevas cosas hay yo como parte docente en este caso. Y quiero ir a comentar y a platicar. Y he aprendido mucho de la comunicación. En un foro normal de estos que tenemos en Moodle siempre decimos, muy buenos días, te saludo con gusto. Me pareció muy importante tu aportación, te felicito. Atentamente, y pone uno hasta toda la firma, ¿no? Profesora de asignados, en la respuesta de un foro, ¿no? Es un modelo que nos enseñaron no sé dónde, muy formal, muy serio. Y en los MOOC nos esforzamos mucho por ser colegas, por ser aprendices también. Entonces llegamos realmente a platicar. Alguien dice, auxilio, no puedo subir mi video. No te preocupes en este instante, miradlo así, 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 y una captura de pantalla, sin tanta despedida, sin tanta formalidad, sin tanto, hola, muy buenas tardes. Y esto funciona mucho mejor porque se hace algo mucho más conversacional, ¿no? Y así se siente. Acaba de suceder que hay un video que se nos olvidó en este MOOC, el 42, y alguien pregunta, ¿y el video 42 existe? Se dio cuenta. Y entonces, pues sí le dice, ay, qué pena, pues que el video 42 no está. Entonces yo dije algo así como, uy, el misterio del video 42, haciendo un poquito de tiempo en lo que lo subíamos. Entonces me contesta el maestro, gracias por contestar este tipo de mensajes, ¿no? Es este tipo de, y en ese tono, ¿no? Le dio alegría simplemente que se dio cuenta de un error, lo dijo y pues sí es cierto. Entonces es algo de una conversación que da gusto irse a meter a los foros a ver qué hay y uno siempre encuentra algo muy interesante que aprender y en lo cual seguir participando y haciendo crecer el conocimiento. Sí, hace ratito que hablabas de estrellas de rock, una de las cosas muy bonitas de este tipo de cursos es que tienes acceso a los principales expertos mundiales en muchas áreas y que además de ser expertos mundiales, llamémosle investigadores o académicos, también son gente que lo vive y que les apasiona, entonces te transmiten eso en los videos, ¿no? Yo creo que de otra manera no tendríamos acceso a ello. Si tú entras a YouTube y buscas cosas, puedes encontrar un montón de basura o perder el tiempo de mil y una maneras, pero en los MOOC bien hechos por instituciones respetables, generalmente los académicos, los que participan o participamos, porque también he participado en MOOC, estamos metidos en la disciplina. Yo quisiera, pues... pasar ahora a otra cápsula en donde un experto del tema, el doctor Norman Wolf del Valle de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, nos dirá sus opiniones. Mi acercamiento con los MOOCs fue a través de un proyecto de la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. Me solicitaron hacer un MOOC. ¿Un qué? Un curso masivo en línea gratuito. Muchos requisitos para un primer proyecto y para una primera experiencia. No sabíamos a ciencia cierta qué era, cómo se hacía, cómo se desarrollaba. Pudimos ver y participar en el curso Ser Más Creativos de la doctora Vadillo. Fue nuestra inspiración y nos dio la pauta de cómo seguir este camino de los MOOCs. Entrábamos a un mundo nuevo. No sabíamos nada de ello y cada día aprendíamos algo más. Después de recibir esta notificación de participar en este nuevo proyecto, me di a la idea primero de saber qué es lo que quería transmitir, cuál era el tema, qué era lo que la Universidad Nacional y la Facultad de Contaduría y Administración quería aportar a la población en general de forma gratuita. El tema me fue muy claro: las finanzas personales. Un tema necesario para la inclusión financiera, para la educación financiera, para las finanzas de las familias. Una vez que tuve la idea muy clara, me di a la tarea de buscar más información, de desarrollar los materiales, de saber qué pasaba en el mundo con los MOOCs y con las finanzas personales. Así me acerqué a la COAED y me abrieron las puertas como si fuera mi casa. Así entramos en el punto medular de los MOOCs. Que sean claros, precisos, fáciles de comprender, fáciles de seguir,
y que la gente no quiera dejar de tomar el curso. Teníamos todo para tener un buen curso, pero no lo sabíamos hasta que se lanzó y tiempo después empezamos a ver las cifras. Vimos cómo empezó a crecer, cómo había participantes de todo el mundo, no nada más hispanoparlantes, no nada más de Chile, de Colombia, de Argentina, de Venezuela. Llegamos a tener participantes de Alemania, el Reino Unido, de Japón incluso. No entendíamos cómo el mensaje de las finanzas personales había llegado a tantos lugares. En ese momento, aquella solicitud que se me hizo para realizar ese primer proyecto de la Facultad de Contaduría y Administración cambió la forma de ver mi vida académica. Comprendí que impartir clase no nada más era tener a 50, 60 o 70 alumnos frente a mí cada 2 días de la semana. Comprendí que impartir un curso masivo a distancia tenía otros requisitos, era otro tipo de población, eran otros los objetivos. Fomentar la educación continua a través de los cursos masivos en línea fue nuestra primera experiencia, pero luego entramos a los programas especializados. Y así nos fuimos sumando a las nuevas iniciativas que la COAE, junto con Coursera, lanzaban constantemente. Estamos en la tertulia de educación a distancia de la UNAM, hablando de los cursos masivos abiertos en línea. En esta, siguiendo la metáfora de la seducción, a veces como consecuencia de la misma, pues pueden hacer un bebé, en este caso un MOOC. Y los bebés requieren cuidado, requieren atención. Hay que utilizar recursos humanos y financieros por mucho tiempo. ¿Cómo ven ustedes el presente y el futuro de los MOOC? Hablando de los costos, hablando de los retos y hablando de hacia dónde vamos. Carlos, empezamos contigo. Pues yo creo que uno de los costos que tenemos es muy pequeño en términos de la producción. Es relativamente barato producir un curso. Más que nada el costo en nosotros como profesores es en el tiempo. O sea, al menos en mi caso, como era el primero que pude crear, tomó mucho tiempo. A mí me tomó 6 meses de trabajo constante, diariamente. Por supuesto, la productora que tenía también trabajó muchísimo, la pedagoga con la que trabajé también muchísimo trabajo. O sea, fue un trabajo en equipo muy grande. Incluso yo tenía estudiantes de servicio social trabajando conmigo para crear también todos los ejercicios de mi curso, que por cierto es un curso de programación. Entonces la dinámica es muy particular en los cursos de programación porque además tienes que calificar tareas de manera automática, ¿no? Entonces tienes que echar mano de herramientas que te puedan ayudar a hacer todo ese trabajo, que no es trivial, ¿no? Y de hecho, todavía en este momento se siguen desarrollando herramientas de ese tipo. Entonces, bueno, el costo en el tiempo y trabajo para el profesor es grande. Me parece que una vez que pasas la curva de aprendizaje para poder crearlos, que es bastante empinada, pues, una vez que pase esa curva es bastante, relativamente fácil, ¿no? Ya quedas en un plató, ya estás mucho más acostumbrado a hacer ese trabajo, entonces las ideas empiezan a fluir más rápido, y el método de trabajo igual, ¿no? Entonces a mí me parece que una vez que pasas eso, ya va sobre planito casi. Sí. Además, yo creo también que la universidad va a tener que, más bien se está dando cuenta, ¿no? La pandemia abrió muchas cosas que hay en la universidad y una de ellas a mí me parece es que la apertura y el uso extenso de los MOOCs ya se están afianzando, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque justo como ya habíamos dicho antes,
El hecho de que estos sean masivos democratiza la educación, permite que llegue esta educación al mayor número de personas en todo el país y ni siquiera tienen que pasar un examen de admisión, por ejemplo, que ese es un filtro que es necesario, en mi opinión, es un filtro necesario porque no hay, en las aulas de nuestra universidad no hay las suficientes para todas las personas que quieren y todas las que se han ido quedando con el paso de los años. Entonces, esta es una gran oportunidad para todas estas personas que, bueno, tal vez no quieran tener un título, ¿no? Pero sí quieren aprender un tema en particular que les puede servir para su desarrollo personal, para su desarrollo profesional. A mí me parece que eso es maravilloso, o sea, la democratización de la educación, ya no solo como un esfuerzo de la propia universidad, sino como un fenómeno que está ocurriendo alrededor del mundo. Muy bien, Carlos. Sí, pues, ¿cómo ves, Lupita? El MOOC trae la torta bajo el brazo. Los estimados que yo he visto de Estados Unidos del costo de producción de un MOOC fluctúan entre 40 mil a más de 300 mil dólares. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues, ¿hacia dónde vamos con esto? Yo opino que qué barbaridad de qué gastalones son en Estados Unidos, porque nosotros hicimos un MOOC, además usando metodologías ágiles y esbeltas en todo el proceso, lo cual implicó que trabajamos sobre un documento de Drive y ahí fuimos creando el guión, fuimos teniendo el control de gestión de lo preproducido, lo postproducido, y con la carpeta de todo el MOOC llena de videos, llena de audios, de lecturas y demás, hicimos un trabajo como a 12 manos, bueno, a 24 manos, que nos salió muy bien en solo 5 semanas. Y los resultados han sido muy positivos. Tenemos 99% de likes después de 4 o 5 semanas que ha durado abierto el curso a nivel global. Y creemos que se pueden hacer las cosas muy bien y muy baratos. Los MOOCs son buenos, bonitos y baratos. La verdad es que eso es lo que pasa. Claro, tienen críticas. Por ejemplo, hay una tasa de egreso de completar todo el MOOC muy bajita. Pero uno tiene que pensar que no es la tasa, no es la forma de medir ideal de esto, este tipo de producto educativo. Porque muchas veces yo voy por un tema de los 5 o 6 que va a tocar el MOOC. Y ese es el que me interesa. Para mí fue un éxito cuando acabo de revisar ese tema. Para los datos de eficiencia terminal soy un fracaso. ¿Quién tiene razón? ¿El usuario o las medidas estandarizadas rígidas que no se adaptan a estos productos innovadores? Así es, Lupita. Bueno, pues, Jackie, ¿qué opinas? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de esto? Y yo creo que sobre lo que comenta Lupita abundaría en conocer otros contextos, justamente lo mencionaba también George Simmons en un webinar donde están comentando un libro muy bonito que acaba de salir de un colega del MIT, se llama Failure to Disrupt, exacto. Están comentando el libro y él decía, hay que ver otros contextos, que era una pequeña, no era una crítica, pero que el libro podría haber buscado en el contexto de China, en el contexto de India, qué formas están asumiendo los MOOC en estas poblaciones. Habrá que ver también Brasil, por ejemplo, qué hace. En fin, a mí me encanta FON, la plataforma francesa, y de la Fundación Orange también hay unos experimentos muy interesantes. Van a tomar diferentes formas, diferentes sabores, y creo que podemos aprender muchísimo de ahí. Y algo que ojalá no pierdan es esta posibilidad de que el usuario haga lo que le emocione. Bien. Si se inscribe en un MOOC porque el título le llamó la atención y solo vio un video, qué bueno, algo aprendió, ¿no? No es un curso para, como yo los veo, para ir a terminarlo, sino para ir a aprender. En el caso de, por ejemplo, de Lupita, en mi caso, estamos aprendiendo mucho cómo se hacen los MOOC. Queremos ver muchos y cada vez que un título nos atrae, pues vamos y le picamos y observamos técnicas, observamos pedagogías. Se comentaba también en ese webinar que, bueno, cómo surge Coursera, que es el principal proveedor en Estados Unidos, y la diferencia que hay en otras plataformas como
como en UK, que está hecho por científicos del aprendizaje. Entonces las técnicas realmente están siendo diferentes. Entonces el sabor va a ser diferente, pero ojalá no pierdan esta flexibilidad. Y el reconocimiento oficial, ese va a ser algo interesante de ver cómo lo asumimos en cuestiones de reconocimiento en instituciones oficiales. Así es, ya ven que existe este movimiento de microcredenciales y muchas maestrías inclusive que se pueden hacer a través de esta modalidad. Yo creo que el potencial de los MOOC todavía no se realiza. La pandemia yo creo que lo va a empujar a llegar a un punto en el que se van a integrar a la corriente principal de los planes y programas de estudio, del desarrollo profesional y personal de cada quien, porque se puede aprender de lo que sea, cuando sea. Tenemos la limitación de que muchos están en inglés, la mayoría, y es importante hacer cursos en español para la mayor parte de nuestra población, ¿no? Porque además de la brecha digital, también hay una brecha en el conocimiento de otros idiomas. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar por ahí, en términos personales, académicos, institucionales, gubernamentales, como dice alguno de los autores, para que los MOOC realmente le lleguen a toda la población, se les tiene que invertir. Entonces tiene una enorme promesa, estamos contemplando el renacimiento de los MOOC en la educación pública de todo el mundo, los invito a que los exploren y pues les agradezco mucho, Jackie, Lupita y Carlos, por su participación y por sus excelentes comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente tertulia.